Bueno, pues acá estamos nosotros nuevamente con otro video, ¿verdad? Y pues se siente Sí, claro, duro. pues si hubieras visto cuando íbamos acá a distinta casa, incluso pues la casa, incluso íbamos ahí a la casa del Boris, ¿no? Ahí a joder también, incluso pues íbamos a mi casa también, y pues incluso pues hasta él bien bromista y todo, pues se llevaba bien con mi familia y todo eso, chingaban también así de pasada. Ella estaba hasta adentro. Sí, buscando mango, buscando ayote. Y moja, pues. Sí. Tanto como él y tanto como Canche, pues son unos, para mi punto de vista, ya de, bueno, a Boris sí ya lo conozco desde de mucho, mucho tiempo atrás, pues. Pues ya que ellos dos pues se van a retirar, pues va a ser algo, digamos que difícil, pues, porque quiera no, pues ya no van a estar toda la mañana ahí, con su chingadera, el otro también ahí. Quiera no siempre. Quiera no siempre. Sí, pero de repente le dan una invitación, un pase para acá y vienen a chingar otro. Yo como digo, yo creo que son iguales. Digo, yo voy a aguantar a otro que ve más de luz que yo. Pero ya no va a ser igual. Como les digo, este tiene un talento, este es un talento bien bonito. Porque sinceramente, últimamente, este, casi la mayoría no lo sabía, eran los que aventaban los videos. Este pato aquí presente. No lo hago por agrandarlo, pero es la verdad. Él era el que aventaba los videos. No, pues. Y las actuaciones, ¿qué tal si hacemos esto? Toquémoslas. Él agarraba la cámara, él miraba cómo lo grababa yo. Y aprendió a grabar. Y boom. Y me di cuenta un día, yo me quedé asombrado porque sinceramente él agarró la cámara y dije, está grabando, una actuación estoy sacando. Y sí la sacó. Cierto, no, pues igual sí tenía su talento entonces. Solo de confiar en la persona, yo sé que sí se va a poder. Y yo le dije. Ajá. Yo me quedé sorprendida. Es que la primera vez que agarró el celular, ay Dios mío, andaba. Y tenía miedo, sí, pero incluso pues cuando vimos nosotros se atrevió y. Es que yo le decía, agarrarlo. No, sí, porque él era uno que se chivea. Era uno de que se chivea. Al final de tanto yo le decía, agarrarlo, hombre, que esto es aquí y acá. Y un día, pues, él solo dijo, tiene esta actuación tan buena. ¿Qué opinas? Porque él me decía, mira, sí, esta calidad. ¿Pasa o qué? Yo creo que no va a hacer falta a Marcela porque le decía, apúrese a Marcela, apúrese el vestido, le decía. ¡Apúrese! ¡Ya, está rápido! Y uno se agarra el modo, como es así. Una vez también lo hizo para aquí, la dos. Porque ese, pero yo tenía que a mí, yo una vez se los digo, una vez se los decía, y si yo miraba que les valía madre dos veces y mucho se los decía, yo miraba que les valía madre y los dejaba. Dije, ok, miren, qué chingado, cómo sale. Porque después, la tercera vez, yo no le dije nada a ella. De cuando estaba con su teléfono, ella te vino a ver, me dijo, decirle algo a la Carla, vos, mala onda, ustedes, vos estás planeando aquí con aquellos, y ella no está poniendo asunto, pues. Con el teléfono. Y este me dijo, estaba. Ajá. Pues divino ese, yo no le digo nada, vos, porque aquí adelante, yo ya dije que yo no le digo nada. Dos veces le digo, y si la tercera no se casa, pues ya es un problema de ellos. Entonces yo igual se lo dije a la Carla anteriormente. Son varias estaba, veces. Varias veces lo dije, pues se me quitó la maña. Y este vino y se paró y le dijo, vos, y él empezó a decir, vos, de que agarraba la onda, entonces, sí. No muy le cuadró, pero ahí estaba. Es la segunda. Si te enojas, yo lo que te tenía, yo tenía miedo. Yo tenía miedo. Yo decía las palabras. Yo tampoco, digamos, yo tampoco. Y uno también ya sabe, va, que ellos dicen, va, te apúrense. Uno también sabe, va, que uno tiene que apurarse. Y a veces sí lo hacen. Que así le digo a la Carla, apúrense para todos, a pilas. Vaya, cuando el Boris o él, ¿verdad? Que dicen apúrense para todas. Y nosotros nos apuramos porque igual uno sabe, va, que es trabajo, tiene que darle. Y a veces lo dice así por molestar también. Pero no nos atiende ya, ya no. Y se va. Igual ya. Uno ya se acostumbra. Cabal. Los peores pesadillas. De Armando. Sí. A la vez. A veces. Sí, así casaco yo. Ahora yo sí nunca anduve con ustedes, así que nunca vi qué lo que hacen, qué lo que no. Nunca tomó un enojo, decía, como dice. Yo nunca estuve con ellos, pues
yo más estuve con canche, sí, con grupo de canche. Yo estuve un buen día con la que años y me pasaron ahí. Casaca, aquí nosotros andamos un grupo. Yo les he dicho a Keo, muchachos, yo aquí cuando entro les digo, muchachos, quieren molestar, pero calculen cómo van a molestar. Si a que les gusta rumiar pesado, pero ven pesado y después no van a estar llorando. Eso es lo que yo les decía, ¿eh? Sí, y se daban en toda la vida, pero. Una vez conmigo y Sofía, bueno, se nos hizo llorar. Sí, fue. Ya les quedó de recuerdo. Ajá. Ya sabemos cómo. Y no te va a dar un abrazo en la Ceci ni la. ¿Cómo se llama? Es que ahorita me dijiste que no lo había dejado. Algún día hemos olvidado. ¿Yo ya lo abrazé ya? Ya. Pasé frente para yo te voy a dar el abrazo ahí. Para acá, para acá. Ya, la última, papá, aquí. Antes de tirar, yo a ver, no toque el último timbre que ya nos vamos. El tira garina, todo. Ya le empecé a meditar de cosas. Ya, yo no voy a estar tocando. Yo una vez se lo digo. ¿Entonces no lo puede abrazar? No, si pues, tú no lo puedes abrazar. Así, mire. Así, ve, así. Pero no le pegan más. No lo miran, dicen. Ya no me vas a traer, ya. La última vez. Lo que no se va a olvidar es lo que me hizo en la mañanita. Ajá, sí, eso tampoco. Ajá. En la mañanita lo que me hizo con esa cosa. ¿Con qué cosa? Con la mera Anastasia. Con la A veces uno hace cosas más sin saber que eran las últimas chingaderas. Ajá, con la mera Anastasia. No se me va a olvidar lo que me fuiste a hacer cuando te vi. Ustedes dos. Una chingadera. Ya, me acuerdo ya. Mira, también. Me duele mucho la cabeza. Pero voy a comer pan. Ah, sí. Ah, sí, sí, está bien. Ya está todo. Bueno, entonces a pasar a dar la despedida de Armando. Ya no me vas a poner ya, ¿no? Doña Mercedes no se lo va a olvidar cuando la tiran al loro. ¡Va a dar el loro! Y también cuando se picó agua. Ese mismo día fue. Un saludo. Ah, no querían Armando porque no quieren pasar. Ya no. Ya pasaron todos, man. Ya. De tener aquí de ahí o pasar. No, de verdad, échale algo a tu marido, no tengo ahí. Sí, es cierto. Se llevan la pinta. Se llevan la pinta. Gracias. Bueno, pues diablo. No te sacó el siempre para entrar. No hay paso ahí. Lo que pasa es que vos has visto las vacas cuando entran, tienen que sacudir el casco. No, de veras, los bajillos siembran. Pero entonces ya terminó la milpa. Espera, tengo la teta. No, entonces se siente el cuentazo cuando se van a ir dos y un solo. Ya que si fuera solo uno, pues igual. ¿Sí? Se siente porque es grande. Pues, eso es la chingada. Yo sé que, pues, eso, como dice, sí, va, pero no es la misma. Yo siento como que no es la misma conexión. No. Sin paja. No es la misma conexión, no es la misma chingadera. Cuesta que se halle uno. Sí. Cuesta que se halle uno así sin casar. Sí, así. Yo sí, porque a veces hay muchos se han ido ya. Uh-huh. Y vienen otros, cuesta sí. Que se halle y poco a poco sí. Va uno. Así como dijo el Boris, hay unos que entran, son más fibrunos. O tal vez son más algo como que no, no reemplaza al otro. No, es que siempre, uh-huh. O sea, mira, pues, esto es de que sí llegan a cubrir, uh-huh. ¿Cómo se llama, va? Pero no llegan a tener la misma capacidad del otro. Ese es como te pasó con el motor de tu moto, David. Ajá. Sí. Sí, sí le cambiaron todo el cilindro, pero no le funcionó también. Va, es lo mismo pasa con las personas. Tal vez hay otro reemplazo, pero... Ajá.
¿Le quedó más peor? ¿Le cayó más peor? ¿A tu moto? ¿Sin pan? Sí, le quedó la moto. Sí, se me quedó más peor la moto, que fui a cambiarle el cilindro y... Le tuvo que volver a poner la misma pieza. Ajá, la misma pieza, ¿por qué no me sirvió? Lo cual siempre lo vamos a hablar porque va aquí mi padrino. Padrino, el diablo lo eres. Es como yo le he dicho, que yo creo que la amistad no pelea con nadie, babo. No. Quiero siempre. Es bueno que cada vez que nos pasaron la cancha, te diga el pito. No, también gracias a él, va, que también aquí conocí a la chica que quiero. Ah, de verdad. Ah, sí. Gracias al canal, pues, que... Gracias al canal. Con el amor de mi vida, va a ser. O más que todo, te le estás dando gracias porque... Por el canal que conociste, la chava. Sí, más que todo por aquí, aquí fue cabrón. Por aquí. Le conociste el canal a la chava. Cabrón, le conociste. Cabrón, aquí le viene también con eso. A pedir la chamba, cabrón, aquí. Aquí se ríe, man. Bueno, pues. Entonces, amigos, vamos a dejar el más que todo este triste video por acá, va. Este, nos despedimos con mucho... dolor y también con mucho que se llama. Cuenta ahorita de Armando, ¿sí? ¿Sabes qué es? Uh-huh. Pues yo me acuerdo cuando este patojo vino, con esta misma vino y con esta misma se va. Ajá. Simón. Sí. Con su gorra roja. El color de pantalón y, ese. Y su gorra roja. Ajá. Ella. Ajá. Este no. Y trae, blanco, sí. Y zapato blanco. No, bien blanco traía zapato. No, su caite. No, blanco. Ah, sí, zapato blanco y su gorra roja y con esa playera. Bueno, pues. Bendiciones para todos y bueno, nos despedimos. Adiós.